persona que a través de una entrevista mencionó encontrarse enfermo fue Sergio Mayer. Él mencionó que ha tenido un poco de alteración en uno de sus pulmones, y esto porque últimamente se ha encontrado con muchísima tos. Tengo muy inflamados unas partes del pulmón. Por supuesto que Sergio fue directo con un especialista en esta área al ver que esta tos que él tenía no se iba. Entonces le mandaron tratamiento y también le realizaron una placa en el área de sus pulmones para ver qué era lo que tenía. Ya fui directamente ya con un neumólogo para que me revisara, me hice una placa torácica. Mencionó que ya se está haciendo tratamiento y tomando unas medicinas que el médico le mandó, que son especiales para su caso. Él menciona que su tos es habitual. Además, Sergio afirma que esta enfermedad es un poco pesada, pero que gracias a Dios no está asociada con la enfermedad mundial. Es una molestia con mis pulmones, pero afortunadamente no tiene nada que ver con... Y afirma que muchas veces cuando tose, deja de respirar ya que tiene un poco inflamados sus bronquios, y esto impide que le pase oxígeno como debe ser. Y antes de que pasara a mayores, decidió ir al médico. Así que Sergio Mayer no ha tenido días tranquilos, y de verdad, el estar sin poder respirar creo que es una de las cosas más complejas que uno puede llegar a tener. Y si en algún momento pasamos por esto, lo más razonable es hacer lo que hizo el actor, de ir lo antes posible con un especialista. Recordemos que hace más de 2 meses Sergio Mayer tuvo que ser intervenido en un hospital debido a algo que le afectó mucho en sus oídos, y ahora nuevamente está sobrellevando estos inconvenientes de salud en sus pulmones. Sergio afirma que también le expresarían que se cuidara muchísimo porque lo que él tenía era algo malo. Nada más con que no pueda respirar bien es más que suficiente, pero como he dicho, él se está cuidando para poder mejorar. Lo bueno de todo es que lo que él tiene no está relacionado con la enfermedad mundial, porque la mayoría de los famosos que han salido últimamente comentando que tienen síntomas similares o inconvenientes en los pulmones, resulta ser que lo de ellos es la enfermedad mundial. Pero qué bueno que Sergio no la tiene, aunque en un principio al ver su oxigenación muy baja se preocupó, pero ya salió de dudas. Y bueno, mientras este inconveniente sigue en su salud, Sergio Mayer seguirá tratando y por supuesto que visitando a su especialista, ya que uno de sus anhelos que tiene es volver a trabajar en el gobierno mexicano, y por eso está tomando un diplomado que tiene que ver en temas legislativos, y él afirma que se tiene que seguir preparando. Por cierto, ese día que le hicieron la entrevista donde habló acerca de su situación de salud, estaba viendo una clase, sin embargo, decidió atender al programa hoy. De verdad que esto de tener inconvenientes en los pulmones sí es algo complejo, y hay que mantenerse en control hasta que todo mejore y no esperar que las cosas se pongan peor. Si te gustó nuestro video del día, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones, porque subimos contenido todos los días de los famosos favoritos. No se te olvide de buscarnos y seguirnos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme como siempre hasta el final. Nos vemos en un próximo video.